la siguiente hijos. Hora que nos queda, os vamos a proponer que cada una de vosotras y dos mejor estar juntas. Nati, pues puedes estar conmigo. Ana Mari con Ekane. Y Julia y Begoña. O bueno, no, espera. Experiencia. Begoña y Nati, vosotras dos conmigo, que además tenéis vivencia, podéis hablar de anécdotas, de vivencias, de cosas que vosotras os gustaría compartir con las mujeres jóvenes para que en nuestras vidas podamos vivirlas de una manera que merezca la pena vivirse, ¿vale? Y entonces, la idea es que hace 50 años, ¿cómo viviste tú más o menos con nuestra edad, que tenemos 30 o...? Alguno más. Bueno, vale, o la gente... ¿Hace 50 años? O 40, vale. Yo que sé, he puesto hace 50 por poner algo, ¿vale? Sí, pero yo tengo 83, así que no pues sé. Pues eso, cuando tenías 30, que es más o menos nuestra edad, ¿cómo vivíais vosotras en aquella época según al tema que hayáis elegido, ¿vale? Que puede ser, yo que sé... la diversión, el trabajo, la vida en Izarra hace 50 años. Jo, ¿y tú, que tuviste un problema muy grave y lo pasaste fatal, cómo hiciste para que hoy, pues te rías de aquello que en su momento lo viviste tan mal? Lo vamos a hacer con ordenadores. Va a ser entrar en una página web, que es la web de la Red de Mujeres Rurales, y ahí intentar escribir un resumen de esa conversación que hemos tenido las mujeres jóvenes con las mayores. Yo, que soy analfabeta, yo no he ido a la escuela. Esa es la universidad de la vida. Es la universidad de la vida. Pero yo siempre me he quedado como que... O sea, no sé los números, no sé nada. Pero si no tenemos escuela, ¿cómo que no tienes escuela? Todo lo que se ha vivido es escuela. Ya, pero te... Pero hay mucha gente con escuela que vive muy mal, ¿eh? Porque no sabe lo que es realmente la vida. Sí, yo no sé lo que voy a hacer, de verdad. Es que yo no sé lo que voy a hacer. Yo anoto todo y luego ya borré. Yo cuando era pequeña, igual con 9 o 10 años, mi madre me montaba en la burra, una burra que teníamos tuerta, y me mandaba a la carbonera. La burra, ¿tú te acuerdas? No, tuerta. Tuerta. Y tu madre, con la burra tuerta, tu madre te dijo que te pusieras en la burra y ponte, y eso, te va a llevar a la Chiminigorta, se llamaba eso, me acuerdo, y Chiminigorta. ¿Chiminigorta era el sitio donde estaba tu aita? Sí, el monte se llamaba Chiminigorta. Y decía, ama, mía, tú no le toques a la burra. Y me ponía en marcha, yo le cogía de la cabezada montada y en las cestas llevaba el desayuno y cosas que me puso mi madre. Y eso. Eso es como la Caperucita Roja, pero con burra. Sí, pero a kilómetros, 2 o 3 kilómetros de monte, ¿eh? ¿Y la burra sabía el camino? Le ponían todo alrededor, unos montones así, y luego cuando ya tenía recogido, pues venían los tíos, vecinos y así, y a hacer la carbonera. Para eso sí que necesitábamos más ayuda. ¿Y cuántos días tenía que estar la carbonera prendiendo? ¿14 o cuántos días? No sé, eso sí que no me acuerdo. Pero muchos, ¿no? Pero muchos, muchos. Y cuando estaba haciéndose el carbón, ¿sí? Betagarri se llamaba, o sea, hacía... ¿Betagarri a qué se llamaba? Pues se quemaba, o sea, se apretaba la leña y si tenías que andar con cuidado por encima de la carbonera, porque se hacía hueco y se te metías caer. Y quemar. Claro. Mi padre una vez se hundió así y le echó la cabeza para abajo y se fue rodando, pues para que no se quemaría. Se quemó los pies y a las manos o algo, pero bueno, eso era la carbonera. ¿Se hacía la leña una vez para todo el año? No, se vendía, no era de mi padre, no. Pues para que pagaría mi padre la renta, por ejemplo. Por el caserío, por las vacas o tal, hacía él el carbón. Él hacía el carbón y vendía. Y luego, después de la guerra, ya puso ovejas mi padre.
Anda. Vale, entonces. De mujer a mujer, ¿qué te gustaría preguntarle para vivir mejor tu vida? ¿Cómo a ver? A ver, ¿qué te gustaría tú preguntarme a mí para tú vivir mejor? Yo no sé qué consejo te voy a dar con todo lo que tú sabes, pero bueno. Yo les veo que ahora están más espabilados los niños que lo que estábamos nosotros antes. Porque ya te digo que yo cuando tuve la regla me asusté muchísimo. Porque no sabías lo que era. No sabía ni lo que era ni... Nadie te había contado nada. Ni me había contado nadie nada. Estabas más inocente. Vale. ¿No? Al tener menos información, se era más inocente. Más inocente. Inocente, quieres decir que, digamos, que había mucha menos información, ¿no? Menos. ¿Eh? Menos información a la juventud que lo que hoy hay. Información a los niños y jóvenes, ¿no? Claro. Que ahora. ¿Y eso te parece que está mejor ahora? Yo lo veo mejor ahora, porque les veo más espabilados, porque ya tienen 10 años, 12 y ya saben todo. Y saben todo. Saben todo de la vida, ¿eh? Todo. Eso también igual, ¿eh? Igual saben demasiado. Pues un término medio, Julia. Mal no les vendrá. Lo compartimos. El saber mucho no es malo. No. Porque te ayuda a utilizar mejor todo, ¿verdad? Y te ayuda más a despejarte la mente, oye. Inocente, en general, nos sirve toda esta idea que has dicho, ¿no? Sí, sí, que ahora tenemos más información. Más información, están más con la juventud y todo, que lo que estábamos antes.